Una opción verde para el ahorro de dinero en el hogar es el implementar un huerto familiar, ya que en él se pueden plantar y cosechar aquellas frutas, verduras, hierbas aromáticas y especies de mayor consumo en el hogar, informó Canuto Rivera, estudiante del Instituto de Ciencias Agrícolas. Bueno, pues la importancia está en que podrías ahorrar dinero, ya no deberías de comprar las hortalizas que son de más de mayor demanda en tu casa y no te contaminan, pues. Haz de cuenta, puedes comprar en hortalizas en la tienda que vienen contaminadas ya con pesticidas o X cosa y pues tus hortalizas, si no les metes pesticidas, no le metes nada, puedes hacerlas totalmente orgánicas. Bueno, el huerto familiar pues está constituido de plántulas que son, o plantas de tipo hortalizas que se pueden consumir, que son de consumo diario, pues, y puedes ponerlo pues ya sea en un jardín o pues implementar lo que es un huerto. Nosotros estamos implementando el huerto en las escuelas. Canuto Rivera indicó que es necesario buscar semillas de calidad, ya que al ser de estas de mayor tamaño, proporcionarán una planta más frondosa. Regar cada tercer día el huerto y colocarlo en algún sitio donde las plantas reciban los rayos del sol y el viento. Por último, Rivera recomendó a las personas interesadas en implementar un huerto familiar informarse sobre qué tipo de plantas pueden sembrarse en este tipo de huertos y los cuidados específicos que éstas requieren. Con información de Marta Sánchez e imágenes de Hilario Partida para LaCrónica.com.